Bueno, aquí está La Biche, su programa de radio, hoy, 1 de diciembre de 2017. Con los buenos días, como decimos en Venezuela, damos gracias a Dios. Aquí estamos, desde Bogotá, Colombia, Berenice Gómez, La Bicha, la voz del exilio, para analizar los temas que afectan nuestra calidad de vida y las noticias de los venezolanos que venimos a Colombia. De los que retornaron a Colombia, pues son colombianos, debido a que son hijos y nietos de los millones de colombianos que decidieron hace años irse para Venezuela porque era su patria. Y mi voz del exilio va también para los venezolanos que atraviesan caminando por las carreteras de esta patria colombiana rumbo al Ecuador, Chile, Argentina, al sur de América. Bueno, aquí lo tienes, conoce, estúdiala. Contiene en nuestros derechos en Colombia, es nuestra hoja de ruta y las estrategias del gobierno Duque para tratar el tema de la inmigración proveniente de Venezuela. Se llama COMPES, COMPES. Aviso a los venezolanos y a los hijos y nietos de colombianos que el horror, la muerte y la hambruna obligó a retornar a Colombia. Ya el gobierno de Iván Duque publicó lo que había prometido, inclusive Santos. El COMPES, un documento en el que trabajaron casi todos los ministerios del Gabinete Ejecutivo de la Casa de Nariño, que contiene más de 100 páginas con el esbozo de las políticas públicas para nosotros. Allí se tratan específicamente los temas que nos impactan, desde la salud hasta la educación. Por cierto, los venezolanos debemos acudir a cumplir con realizar la prórroga del permiso provisional de permanencia PEP. ¡Ey, compañero! ¡Es simple! Aunque tú estés irregular, aunque no te hayas traído el pasaporte, hermano, es simple. Vamos a la página de Migración Colombia y ahí consigues todos los datos. Por cierto, quiero que sepas que mañana estaremos de feria. Te espero mañana a disfrutar de un ambiente familiar con juegos, rifas, comida, bazar, elección de la joven más linda y buena música en el mejor estilo venezolano. Y con muchos toques de Colombia en la feria navideña de Azok Bencol, que celebraremos en el campus de la Universidad ECCI, que está ubicada aquí en Bogotá, en la carrera 170, calle 170, número 49B 96, en el antiguo Club Caja Agraria. Mañana domingo, 2 de diciembre de 2017, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí habrá de todo. Imagínate, va a haber casabe. Yo voy a comprar casabe. ¿Sabía que desde hace 2 años, entre los 400 presos políticos que están tras las rejas, porque hay 10.000 o más fuera de la reja, pero con medidas cautelares en Venezuela? Hay nada más y nada menos que 56 colombianos inocentes que fueron detenidos en Caracas por no tener documentos y que han sido utilizados por el régimen de Maduro para hacer creer a la opinión pública mundial que son unos asesinos mandados por Santos para derribar el régimen de Maduro. Mira, no ha habido gestión de los diplomáticos colombianos suficientemente buena para darles la libertad. Una juez venezolana sentenció que deben ser liberados porque no hay motivo para su presidio. E igual Maduro lo mantiene preso. ¿Qué tal? Los 59 presos colombianos se sienten burlados. Bajo la promesa de deportación, el régimen les hizo firmar documentos que desconocían ellos qué tenían adentro y sin un derecho a la defensa. El Tribunal 47 entonces los imputó de terrorismo. Exigen la ayuda de Iván Duque y ayuda de la ONU. Bueno, Maduro es hambre, sí señor. Nicolás Maduro duplicó a la semana pasada el sueldo básico y las pensiones. Y así desató esta semana una vez más la hiperinflación que llegará a 2.500.000%. ¿Qué tal? El dólar paralelo rompió este viernes la barrera de los 500 bolívares por cada dólar. Y todo lo que se pueda comprar en Venezuela está dolarizado sin un anuncio oficial. Lo que evidencia la soberana devaluación que ha sufrido el bolívar, que se llevó por los cachos, inclusive el nuevo cono monetario, por los billetes recién emitidos no sirven para nada y los retirarán de la circulación. ¿Qué te parece? El Banco Central de Venezuela confirmó que el bolívar sufrió una importante devaluación del 76.5% al fijar el precio de cada dólar en
151,64 bolívares soberanos para el próximo lunes 3 de diciembre. Después de los anuncios económicos efectuados por Nicolás Maduro, la tasa oficial del sistema de mercado de cambio DICOM, controlado por el régimen, pasó de 85,87 soberanos por dólar a 151,64. Es decir, se necesitan 65,77 bolívares más para adquirir un dólar. Aunque usted no lo crea, por lo menos 40 de los hospitales públicos más importantes de Venezuela reportan fallas en el suministro de agua y en el servicio eléctrico, como dice el informe Encuesta Nacional de Hospitales, presentada y realizada por la Red de Médicos por la Salud desde hace 4 años. El médico infectólogo Julio Castro dijo en una rueda de prensa que los datos específicamente corresponden al recogido durante la semana del 10 al 16 de noviembre por una red de médicos que trabajan en estos 40 hospitales que te he dicho de Venezuela y que aportan esta información en fichas creadas especialmente para esta encuesta. En este sondeo también se recogieron los datos de la severa escasez de medicamentos en los mismos hospitales, la falta de alimentos para los pacientes y la poca o ninguna actividad en los laboratorios clínicos por falta de reactivos y de equipos de biomedicina. Bueno, otra negativa más, la clase política mexicana le dijo no a la visita de Nicolás Maduro. Hoy sábado será la toma de posesión de cargo como presidente de los Estados Unidos Mexicanos de Andrés Manuel López Obrador, el chavista. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, será la ceremonia. Por cierto, en una de las paredes laterales, los legisladores colocaron una gigantesca pancarta dedicada al visitante no deseado, non grato, invitado por el nuevo presidente, Nicolás Maduro. La Red de Organizaciones Ciudadanas por México entregó más de 20.000 firmas en rechazo a la visita de Maduro a México, a lo que se sumaron escritores, intelectuales y periodistas. Las firmas fueron entregadas en la Embajada de Venezuela en México y recibidas en la recepción. Bueno, notificaron que no quieren a Maduro allá, pues. Y dijeron así, comillas, lo que pasa en Venezuela no lo queremos en México. No es bienvenido el señor Maduro y eso es lo que queremos que sepa, comentó Raúl Vázquez, coordinador de Redes Ciudadanas por México. Las organizaciones dicen a Maduro, no eres ni serás bienvenido a México. Aulas vacías, porque los niños pasan hambre en Venezuela. La inasistencia escolar en Venezuela llegó a 48% este año, debido a varias razones que incluyen la falta de comida, así como las fallas en los servicios básicos como el agua, la luz y transporte público, de acuerdo con los datos recogidos por la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela. En COVID se llama. Hecha el 2018. Para el 2018, la doctora en demografía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, Anitza Freite, dijo ayer al presentar el estudio en Caracas que el año pasado este porcentaje de inasistencia de la población comprendida entre 3 y 17 años fue apenas de 39%. Bueno, allá subió. Bolsonaro en Bogotá. Dirigentes políticos venezolanos recibirán y conversarán este lunes con el senador Eduardo Bolsonaro, que ha sido invitado por los militantes de Rumbo Libertad a la sede de la Fundación Mariano Ospina Pérez y el Centro de Estudios Libertad y Paz para conversar con Bolsonaro, el hijo, el senador, en una tertulia sobre la actualidad y el futuro de la relación Colombia-Brasil en torno a la crisis venezolana. Con Bolsonaro Hijo estará Análisis y Perspectiva, el programa de Colmundo Radio donde yo trabajo todos los sábados como invitado especial. Pues a pesar de que a estas horas yo estaré siendo sometido a una intervención quirúrgica aquí en Bogotá, ya mi cuestionario para el joven senador, el más votado de la historia de Colombia, perdón, de Brasil, estará listo. El próximo sábado les compartiré sus opiniones en el programa Análisis y Perspectiva. Hasta aquí mi reporte. Soy la periodista Berenice Gómez. Puedes seguirme todos los días por mi portal www.tururu.com. Todos los sábados por Colmundo Radio en Análisis y Perspectiva a las 10 de la mañana, hora Bogotá. Suscríbete a La Bicha TV. En Facebook tenemos Berenice Gómez y tenemos tururu.com. Colmundoradio.co.col. En Facebook Live aparece el programa www.aikeracha.wordpress.com. En Twitter,
arroba tururune, arroba anónimo CR y en Instagram arroba Berenice Gómez 52. Hasta el sábado.